dónde que tú estás. No soy clásica, no soy básica. Me vale nada lo que ven. Parece que se va a ir al banquillo. Ya está preparada su sustitución. De Paul. ¡Le pega! ¡Qué poco no ha entrado! Era importante esa oportunidad. Si la hubiera enchufado, se hubieran puesto ya con una buena ventaja. Álava. Carvajal. Fede Valverde. Con esa pasividad defensiva, estás pidiendo a gritos que te presionen. La ley de la ventaja para el Atlético de Madrid. A ver si levanta la cabeza y la pone. El Atlético de Madrid intentará marcar de córner para doblar su ventaja. Atención a la jugada. Le faltó contundencia a la defensa. Lenormand. No pierde la compostura y le virla el balón. ¡Ojo que tienen espacio por delante! ¡Esto puede ser una oportunidad importante! Tapa el tiro y respiran. Fede Valverde. Valverde. Ataca ahora el otro equipo. El Atlético de Madrid está armando el ataque. Lemar. Balón para Llorente. Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión. Vinicius avanza al ataque y goza de apoyo. Hacia el hueco bombeadito, podrá marcar. Atención al rechace. Y para adentro. Consigue marcar después de esa gran parada. Quien la sigue, la consigue. Y aquí está la jugada del gol. Seguramente muchos aficionados estarán culpando al guardameta por permitir ese rechace, pero para mí hace una parada sensacional. Simplemente, oye, no le sonríe la suerte y ese balón le cayó al rival. Una pena. Nos llegan noticias desde Bilbao. Gol en el estadio de San Mamés. Así es, ha entrado un tercer gol del Sevilla. Y con este gol el marcador se queda ahora mismo 3-1. Minuto 78 de encuentro. Gracias. Podría adelantarse. ¡Gol! Vuelven a enchufarla. Lo están bordando. Volvemos a ver la jugada repetida. Vaya meneo le ha metido Mbappé a la defensa. Y no ha tenido piedad a la hora de definir. Estaba demasiado cerca. Se reanuda el juego con muy poco tiempo por delante y se acaban de adelantar en el marcador. Llega el momento de la verdad. El Atlético de Madrid abajo y si no reacciona rápido, la derrota está asegurada. Los aficionados ponen de su parte con los gritos de apoyo. Se hace con el balón. Bien defendido. Pase muy interesante. De nuevo gol. ¡Gol! Estaban celebrando y vuelven a marcar. Nos ponen otra vez el gol. En la repetición se ve como salen al contraataque como si no hubiera un mañana. Y la definición bajo presión ha sido de chapó. Se merece mis dieces.
saque de centro con el 3-1 en el marcador. Alexander Sorloth. Y no dude en pitar el fuera de juego. Vinicius. Parece que el equipo da por bueno el resultado y prefiere dejar correr los minutos. Ha hecho lo que ha querido. Federico Valverde. Se avecina un saque desde la esquina tras ese rechazo. Ya la ve en la red. Corta la jugada de forma crucial. En la ventanilla de los milagros siempre está Jan Oblak. Se acerca el final. Quedan 5 minutos. Quería que marcara otro gol. Buena acción evitando el gol, la verdad. Últimos minutos de un partido en el que el Real Madrid ha sido muy superior y se va a imponer. Yo creo que no se esperaban un partido tan asequible. Se nota que han preparado este partido durante toda la semana y eso da su fruto sobre el campo. 2 goles en su bolsillo y el partido parece ya resuelto. Esto no lo puede fallar. Qué forma de desperdiciar una gran oportunidad. Pretendía colocarla, pero la ha colocado en cuenta. Pichel. 1 minuto de prolongación. Los colchoneros pierden el balón. Falta para el Atlético de Madrid. Ese balón es un caramelo, amigos. Así termina un partido donde los merengues logran hacerse con la victoria. Sí, han demostrado tener muchísimo colmillo arriba y los 2 goles de ventaja son buena muestra de ello.